Nuevo varapalo judicial para Rocío Carrasco, y es que tras la demanda de Gloria Camila por los documentos privados de Rocío Jurado, que se iban a mostrar aparentemente en la segunda parte del documental, la jueza encargada del caso ha tomado una decisión, y esta no es favorable a los intereses de Rocío ni tampoco a los de la fábrica de la tele. La magistrada cita a ambas hermanas mañana viernes y Rocío Carrasco estará obligada a entregar todos los documentos en el juzgado, y será la justicia la que, tras visionarlos, decida si son emitibles o no en la docuserie que prepara Telecinco. Un revés en toda regla después de que el pasado 15 de octubre los abogados de Rocío consiguiesen que esta entrega se aplazara. Hoy la jueza determina que Gloria tiene la misma legitimidad que su hermana para reclamar los mismos, sin importar que sea Rocío y no Gloria la heredera universal. Mañana, por tanto, el futuro de la docuserie está en el juzgado de Alcobendas en Madrid.